years, and what have you done? Another year over, and new one just begun. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Hoy les comparto un video muy diverso, muy distinto de los demás, porque vamos a hablar de esta canción que se intitula en inglés Epixmas, que sería Así que es Navidad, traducida en español. Esta canción, como muchos de ustedes sabrán, fue escrita y cantada por el grande John Lennon en el año 1971. Pero la historia de esta canción es muy triste, digamos, porque fue cuando en el 1969, cuando estaba la guerra en el Vietnam, fue cuando surgió esta canción. Dice la historia: si bien el tema figura como una canción de protesta contra la guerra del Vietnam, se convirtió pronto en un himno navideño. La letra se basa en una campaña de propaganda llevada a cabo a finales de 1969 por John y su mujer Yoko. Así fue como surgió esta canción. Yo la he traducido al español porque en internet no se encuentran muchas versiones en español. Está solo la original, que es en inglés. Pero yo la he traducido así al español. Espero les guste esta canción, y si quieren saber más de la historia de ella, pueden buscarla en Wikipedia, siempre en Google. Ok, espero les guste y un fuerte abrazo hasta donde quiera me estén viendo. Así que es Navidad. ¿Y qué has hecho? Otro año ha terminado y uno nuevo acaba de empezar. Y así que es Navidad. Espero que te diviertas, los cercanos y los seres queridos, y los jóvenes y los viejos. Una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo. Esperemos que sea uno bueno, sin ningún temor. Así que es Navidad para los débiles y los fuertes, los ricos y pobres. El camino es tan largo. Y feliz Navidad para el negro y el blanco, para el negro y para el blanco. Dejemos de pelear.